Okay. Bueno, yo creo que podemos empezar entonces, Karina. Entonces, siendo las 9 de la mañana, quiero saludar a todos los que están entrando a esta hora a nuestra sala de chat, del Zoom, o se están uniendo vía YouTube a esta transmisión. Es para mí un súper honor. Ustedes no se imaginan lo feliz que soy de presentar en esta mañana tarde para los que están en Europa a Karina Hor. Karina fue mi directora de tesis de pregrado, entonces hoy, 10 años después, hacer esta presentación me parece lo máximo. Ella nos va a hablar hoy acerca de la evolución del sistema PEVAS y el origen del actual bosque amazónico, la forma que lo conocemos hoy en día, siempre así ha cambiado a lo largo del tiempo, y ella ha dedicado un buen tiempo de su vida científica a investigar cómo esta evolución se ha dado. Entonces, Karina es geóloga, paleocóloga, profesora asociada de la Universidad de Ámsterdam en Holanda. Hizo su doctorado en esta universidad, tiene una maestría en comunicación científica del Imperial College de Londres y realmente ha estado muy enfocada en entender cómo los procesos biológicos y geológicos se mezclan y modifican el paisaje y la biodiversidad que sostienen. Y esto lo ha hecho tanto para el sistema andino y la Amazonía, como para el Tíbet y el Himalaya. Entonces, hoy estaremos específicamente enfocados en el Andes y la Amazonía, que es un poco más cercano a Sudamérica. Y bueno, sin más, de verdad, con una muestra de cariño gigante, con toda la alegría que me da, bienvenida, Karina, y espero que este público te escuche y quede tan satisfecho como yo de poderte tener acá en mi sala personal de Zoom. Muchísimas gracias, Diana, por esta introducción tan bonita. Tienes razón, muchos años de mi vida las he dedicado pensando en Sudamérica. Entonces, estoy muy feliz de poder comunicar algo de mis hallazgos, pero también de todos los colegas sudamericanos y europeos que se han dedicado a la Amazonía. Entonces, espero que la charla les dé ideas, les inspire a estudiar la Amazonía y a descubrir muchos más secretos que todavía mantiene. Entonces, bueno, comparto mi pantalla a ver si todo nos Por funciona. favor. A ver. Entonces, la primera lámina que les tengo, bueno, las láminas son todas en inglés, excepción de la primera, pero hablaré en castellano. Espero que todos me puedan seguir bien. Y bueno, esa lámina es una que hizo Orlando Grillo, que estaba trabajando antes, no sé dónde está él ahora, en el Museo de Río de Janeiro, el museo que desafortunadamente sufrió este incendio. Entonces, él hizo una ilustración para el libro que hicimos con muchos colegas sobre la Amazonía y que ilustra los ambientes acuáticos de los que quiero hablarles hoy en esta charla. Bueno, entonces en la charla pues me dedicaré a estos temas. Primero quiero darles una impresión de la interacción entre Andes y Amazonía y darles como una idea de la interconectividad de estos dos sistemas y que realmente la Amazonía no se puede entender sin apreciar la función de los Andes como cordillera, pero también la historia del levantamiento. Entonces, después de eso, quiero proseguir con darles una idea de qué tipo de sedimentos estudiamos, cómo se ven los afloramientos en campo, pero que también los núcleos de exploración de la industria del petróleo son muy importantes para el avance científico sobre estos medios en la Amazonía, pero también más allá de la Amazonía. Entonces, proseguiré con darles como una ilustración, hablar sobre las características más destacadas del sistema PEVAS, este sistema acuático que se extendió por gran parte del norte de Sudamérica, bueno, de la Amazonía, y se conectó también con otros sistemas lacustres. Después, cómo evolucionó este sistema hacia el río Amazonas
y cuáles fueron los mecanismos que hicieron surgir estos sistemas y que promovieron este cambio de paisaje acuático pantanoso a un río como es el Amazonas. Bueno, aquí ven el mapa de Sudamérica, América que ustedes, claro, bien conocen. Y entonces, lo que es importante es tanto el conocimiento del levantamiento andino como los depósitos que se hallan en la Amazonía misma. Y también los depósitos que se encuentran en un sistema que parece tan lejano de la Amazonía como es el abanico amazónico, y que es un abanico formado por sedimentos que son traídos desde el Andes y registran la historia de la Amazonía y el desarrollo del río. Bueno, esta historia interconectada se ve en diferentes formas en el paisaje. Por un lado es el bedrock, la material pariente, el sedimento que forma la base para los suelos y los suelos que fomentan diversidad biológica. Entonces aquí ven en el mapa de la derecha, un mapa hecho por Hans Terstegen, que fue parte de un trabajo que hicimos en el 2010 y que muestra la diversidad alta está en la Amazonía Occidental, que en parte se explica por el clima, por las estaciones húmedas prolongadas, pero también tiene que ver con los suelos, como verán más adelante. Aquí les muestro un mapa de Hanna Tuomisto y sus colegas que salió el año pasado en el volumen Humboldt, donde también se muestra esa relación de, digamos, sedimentos andinos, que aquí en el mapa de la izquierda están ilustrados por el sistema PEVAS, que son de origen andino, más que nada, y que en este lado, digamos, el lado derecho del mapa de que ven a la derecha, son como colores azules, turquesa. Estos suelos que son ligados al sistema PEVAS, que son ricos en nutrientes. Sí, en colores más rojos es el escudo guyanés, que son rocas cristalinas y por lo general tienen suelos más pobres. Y estos dos sistemas, digamos, el suelo andino y el de, relacionado con las rocas cristalinas, pues fomentan un tipo de vegetación muy diferente. Entonces, una de las cosas en donde se ve, digamos, esa relación material andino y la función que tiene en la Amazonía. Claro, también bien conocen el color característico de los ríos nacidos en la Amazonía, que son los ríos negros o de aguas cristalinas, y el contraste con los ríos lodosos, blancos, que tienen su origen, su proveniencia en los Andes. Entonces ahí también, y también estos sistemas fluviales también tienen una biota, una diversidad diferente. Entonces esto es para ilustrarles el importante contraste de lo que es sistema andino y amazónico y la relación entre ellos. Bueno, ¿cómo podemos reconstruir la historia de la Amazonía? Entonces, en mi trabajo, pues claro, no pude visitar toda la Amazonía. Mi trabajo fue concentrado más que nada en la parte occidental y en Colombia, pero también con relación a visitas a afloramientos en Perú y también uso de un núcleo importante en Brasil. Aquí ven, es para darles una impresión cómo se ven estos afloramientos en el campo. Este, por ejemplo, es un afloramiento de la formación Pevas o Solimões, como se llama en Brasil, y son más bien pocos los afloramientos, pero son muy importantes para dar como una, como para que el geólogo se forme una idea, digamos, tridimensional de cómo se formó el sedimento y qué tipo de ambientes representa. Entonces son, la característica es que son sedimentos lodosos, pero con cambios hacia a veces sedimentos finos, clásticos, areniscas finas y lignitos. Son como unos ciclos de depositación en sistema lacustre. Aquí en el lado izquierdo ven una perforación de la Petrobras, la petrolera de Brasil,
que es un ejemplo de los núcleos que son muy importantes en el estudio para entender cómo se formó el sistema PEVAS a través de la historia. Claro, son datos puntuales, pero dan una información muy importante a través del tiempo. Y aquí un perfil a través de Sudamérica, aquí los Andes en el lado izquierdo, y las cuencas sedimentarias donde se acumulan los sedimentos que están formados en estos sistemas. Y esto es para, especialmente para darles a los biólogos una idea de dónde se conserva el archivo histórico. Y que eso depende mucho también de esas cuencas sedimentarias, también depende mucho de la geología regional. Por ejemplo, en la zona en el pie de Monte Andino tiene una historia, digamos, de formación de cuencas muy diferente a cuando se está en el centro de la Amazonía, en el escudo guyanés, que tiende a ser como más estable. Bueno, para darles un sabor a cómo son estos afloramientos en el campo, aquí ven un afloramiento pequeño en Iquitos, en Perú, pero son, aunque son pequeños, son siempre muy valiosos para colectar datos y, por ejemplo, en el campo se colectan las muestras para luego poder tener información sobre los fósiles y también sobre el polen, que es mi especialidad. Y con el polen se puede dar como una... Se puede hacer una reconstrucción de la vegetación que existió en un punto en el pasado. Esta es una imagen de Araraquara, en Colombia, que está en el río Caquetá, y se ve aquí la meseta paleozoica, también la pista de aterrizaje. Los afloramientos están, por ejemplo, situados también a lo largo de este río, pero siempre, como les digo, son más bien pocos porque... Como ven, pues claro, es el bosque amazónico, entonces está muy cubierto y es difícil obtener datos de campo, pero se consiguen y si se combinan con datos de pozos, entonces se puede hacer como unas reconstrucciones. Bueno, ahora quiero pasar a este tema del lago Pevas, de este sistema lacustre que pensamos se extendió por más de un millón de kilómetros cuadrados, o sea, extendió en Colombia, en gran parte de Brasil, Ecuador, Perú, y también, sí, o sea, que fue en parte en Bolivia también. Entonces, ¿cómo llegamos a tener esta idea? Por un lado, era como un rompecabezas, ¿no? Porque, claro, la geología no tiene límites, no conoce límites de país, pero los límites políticos, cada país también tiene sus mapas geológicos y nombran esta formación de forma diferente. Entonces, eso también como que les hace difícil el trabajo a los geólogos y, bueno, de relacionarlos con las diferentes formaciones. Pero con los datos de campo, los datos de núcleos y, claro, los estudios geológicos disponibles, pudimos reconstruir, especialmente estos mapas que fueron generados por Frank Wesseling para nuestros trabajos conjuntos, pues que fue un sistema que existió en una gran parte de la Amazonía. ¿Y qué caracteriza ese sistema? Ah, bueno, antes de pasar a eso, quería... destacar que el sistema PEVAS pues lo conocemos de la Amazonía Occidental, pero al mismo tiempo también se han reportado otros sistemas lacustres que más o menos coinciden en tiempo. Aquí viene un gráfico que indica el tiempo con el presente arriba y 30 millones de años abajo para darles una idea de escala. Y aquí estamos en el Mioceno. Entonces el sistema PEVAS fue formado en el Mioceno como a partir, digamos, de los 20 millones de años, más o menos, empezó su generación, pero tuvo su auge en el Mioceno medio, digamos, entre 16 y 17 millones de años. Y entonces, o sea, esta fase que se llama PEVAS, y después de este auge, migra a un sistema fluvial, pero después hablamos más de eso. Entonces, en el momento que existió el PEVAS, también se conoce, por ejemplo, de la zona del Valle del Magdalena, que ahí también hubieron depósitos lacustres. Entonces, es una fase interesante. Y hay que pensar también que
por esas fechas la cordillera oriental todavía no era muy prominente, estaba levantándose, pero no era muy prominente todavía. Entonces, parece que más allá del Pebas también habían sistemas lacustres. ¿Y esos sistemas lacustres por qué se conocen? Pues por su contenido orgánico. Por ejemplo, del Magdalena se reportaron estos organismos que se llaman Botryococcus pediasus, que son algas lacustres. Y ahora veremos que en el Pebas también son las características claves. Aquí una imagen de un afloramiento en el río Caquetá, que es como, digamos, uy, ¿qué esto es? ¿Qué pasó ahí? Es uno de los afloramientos, digamos, de la parte más antigua que yo estudié en mi trabajo, que es alrededor de 18 a 16 millones de años. Entonces lo que hacemos en estas localidades era recolectar datos, como decía, para analizar la química del sedimento y también el polen. Y esta parte inferior de este afloramiento que es como un meandro abandonado con muchos polen de palmas, pero en su base también tenía un nivel lacustre que ya parece, digamos, del Pebas incipiente. Entonces nos imaginamos que en este comienzo el sistema todavía estaba formándose, los Andes estaban como levantándose, pero todavía no era lo que conocemos hoy en día, y era como un sistema con influencia fluvial del cratón, pero también con aporte de los Andes, y ese sistema lacustre estaba comenzando. No sé qué pasó, que tengo una mancha extraña en la imagen. Bueno, lo que hace tan especial este sistema lacustre es su fauna, una fauna increíble con una variedad de grupos de diversa índole. Por ejemplo, aquí en el centro ven los moluscos. Frank Wesseling de Naturales, él estudió esos moluscos, los cualificó y notó que hubo como un incremento de diversidad en este sistema. La preservación es excelente y como dan como buena información ecológica para reconstruir las características del ambiente. También hay cantidades de reptiles que son bien descritos por el colega Rodolfo Salas Gismondi. Y también, bueno, aquí ven como un ejemplo de la exposición de estos sedimentos que son muy reconocibles por su color turquesa. Y aquí ven, aquí hay como unos huesos fósiles que ven ahí que son, es como una indicación de la preservación en este sistema. Yo no sé por qué, ¿ustedes ven una mancha en la pantalla también? No sé dónde salió. Bueno, estos moluscos no solo se clasificaron por sus características y su afinidad, pero también se estudió la composición química. Y, por ejemplo, Ron Kandorp estudió los cambios en los isótopos de oxígeno y carbono y notó esta ciclicidad en la composición, lo que se pensó estaba relacionado con la fluctuación de agua dulce y el tipo de agua dulce que entraba en el sistema, que había como una ciclicidad que ya da como una indicación de ciclicidad climática de estacionalidad. Otra cosa que se notó fue que los isótopos de estroncio indican fuentes de proveniencia desde el cratón, pero también de los Andes. O sea, el sistema Pebas estaba recibiendo sedimento y aguas de ambos lados, como ya sospechamos también de la litología en el campo. Y también se da indicación de la salinidad del sistema, pero de eso hablamos más adelante. Bueno, como decía, hay muchos macrofósiles en este sistema y Douglas Riff
para el libro sobre la Amazonía hizo una bonita recopilación de estos organismos y estas figuras como que les da una idea de la fauna tan, tan especial que había en este sistema. Ya se conocía el purusaurus, existía el estupendemis, unas tortugas gigantescas, y en varios trabajos se ha demostrado que la diversidad de los reptiles es tremenda, en realidad más grande que en la actualidad. Y aquí me gusta citar ese trabajo de Rodolfo que muestra esa composición de los reptiles en el sistema PEBAS y también en la transición al sistema fluvial posterior, el sistema que llamamos Acre, que es la transición hacia el río Amazonas. Una cosa que me pareció muy bonita de ese trabajo es que se reconstruyó la función de la dentadura de los reptiles y que estaban adaptados a digerir estos moluscos que eran tan diversos y tan comunes en el sistema PEBAS. Aquí ven el pachydon, que es quizás el que yo recuerdo, por lo menos, ver en campo es el más común. Entonces, estos reptiles cascaban los restos de pachydon y se alimentaban de eso. Entonces, ahí da como una bonita impresión del ecosistema, cómo eran la alimentación de estos organismos. Y aquí se les ve luchando por la comida. Bueno, también les quiero hablar un poquito de la vegetación que existía en esta época del sistema PEBAS. Esta imagen es una ilustración hecha por Fátima Leite, también para el libro sobre la Amazonía. Y, por ejemplo, si nos concentramos en este lado de la derecha, ahí se da como la impresión de estos pantanos y lagos que caracterizaban el sistema PEBAS. Y la composición es muy característica, o sea, lo que ya vimos del Magdalena Medio también, donde se hallaron estos indicios de sistema lacustre. En el sistema PEBAS también hay niveles que están llenos de lo que se llama pediastrum, botryococcus y esporas de unos hongos que son indicación, especialmente estas algas, son indicación de algas que son típicas de sistema lacustre, parcialmente de aguas dulces, pero también pueden llegar a ser salinas. Otro elemento que es característico de la flora y que es muy interesante son las gramíneas. Aquí les muestro una pequeña recopilación de un diagrama que viene de datos de Carlos Apólito y de Carlos Jaramillo en un trabajo conjunto que hicieron usando núcleos de los llanos y también de la Amazonía. Y lo que se observa es aquí en naranjas ven los y aquí hay imagen de polen de gramíneas. Y las gramíneas, como saben, hoy en día son plantas que son muy comunes en el paisaje, pero en el mioceno, especialmente en el mioceno temprano, eso todavía no era el caso. Y nos preguntábamos, bueno, ¿cuándo surgieron las gramíneas? Y, por ejemplo, en el sistema PEBAS, ¿será que las gramíneas de hoy en día, que hoy se conocen las várzeas, que son tan típicas de las zonas de inundación del río Amazonas, ¿será que las gramíneas en este sistema PEBAS fueron las antecesoras de estas várzeas? También nos preguntábamos si de pronto esas gramíneas que se vuelven, que se conocen después en el cono amazónico, si también pueden ser relacionados al levantamiento andino, también en el PEBAS. ¿Será que ya son gramíneas del paisaje andino? Eso no estamos seguros, pero pensamos que es una pregunta que nos estamos haciendo, nos gustaría resolver, pero sabemos que de hecho había muchas gramíneas ya en el sistema en un momento que las gramíneas todavía no se conocían en la historia de este grupo, que todavía no son comunes a nivel global. Entonces es un aspecto interesante. Bueno, esto sobre los pantanos, pero sabemos de estos sedimentos del Amazonas que no es todo pantanos, es como
una alternación de depósitos pantanosos, lacustres, con lignitos que representan como más, ¿cómo se dice? Swamps, con vegetación pantanosa, como por ejemplo las palmas. Y de las palmas, por ejemplo, sabemos que había una palma que hoy en día está extinta, pero que pertenece al grupo de las Mauritine, de las Mauritias, que son hoy en día todavía muy comunes, pero este era un asociado que quedó extinto, pero era muy común en el sistema Peras. Entonces pensamos que ocurría en las orillas y de pronto ocurría también bajo la influencia, digamos, de aguas salobres. Otra palma en este sistema era las Iriácteas. No eran muy comunes, pero les quiero mostrar este trabajo de Christine Bacon, que estudió estas palmas Iriácteas, que de hecho se hallaron fósiles de estas palmas en secciones como Los Chorros, cerca de Leticia, pero se conocían también de sedimentos más antiguos en lo que en el Eoceno y el Cretácico todavía eran tierras bajas. Y esa palma después parece que escala, o sea, del sistema Peras, después de eso, posteriormente escala los Andes y se vuelve muy común, como muestra este árbol filogenético. Bueno, ahora quiero pasar a las incursiones marinas en la Amazonía. Es un tema todavía aún debatido, aunque creo, por mi parte creo, y que hay ya muchos datos, mucha evidencia que realmente justifica esta interpretación de incursiones marinas. Sin embargo, hay quien opina que estos organismos marinos también pueden haber llegado a la Amazonía por otros medios, por transporte con aves, y que es el agua subterránea que ha causado un incremento de salinidad. Sin embargo, yo soy más dada a la interpretación de que debido al contexto geológico y subsidencia y alza del nivel del mar, hubo posibilidad de que digamos, las aguas costeras pudieron, digamos, invadir hacia la Amazonía y estos puntos que ven en este mapa indican todas las localidades donde hay evidencia de elementos costeros. Hubo una propuesta de, digamos, incursiones de este nivel, como ven en este mapa en el lado derecho, pero creo hay que verlo como mucho más, digamos, sutil, es más como un sistema estuarino, o sea, con influencia leve, pero de hecho sí hubo intercambio con organismos, como por ejemplo los delfines, que hoy en día son de agua dulce. Se piensa que estos son los delfines de agua, los delfines amazónicos, se piensa que son de origen marino y en diferentes momentos en la historia tuvieron la oportunidad de entrar hacia la Amazonía y también la Orinoquia con estos cambios, digamos, de nivel de mar e incursiones marinas. Bueno, la evidencia que nosotros usamos, digamos, los micropaleontólogos, palinólogos, la evidencia que vemos viene de análisis de sedimentos y es una variedad de elementos que vemos. Por ejemplo, hay foraminíferos, que son organismos unicelulares que viven en el ambiente estuarino, costero, se conoce. Estos son estos rollitos que se ven aquí en el centro y son bastante comunes en algunas localidades. También hay localidades donde se ve el caparazón calcáreo de estos organismos. Y lo interesante que lo halló María Inés Ramos del Museo Geldi cuando ella estudió esto, que ellos forman como unas cámaras extrañas que normalmente no se dan. Y es posiblemente debido a que estos organismos vivieron en un ambiente extremo para ellos, o sea, de baja salinidad. Eso es como un indicio de que realmente no era costero propiamente dicho, pero más bien estuarino y muy leve, con una salinidad muy leve. Y eso también sale del análisis químico. También había en ciertos niveles organismos como los moluscos, que son indicadores de costa y en el polen,
vemos polen de manglar y en ciertas localidades hay realmente porcentajes muy altos de esos manglares que realmente solamente se esperan cuando hay una vegetación manglar ahí cerca. Bueno, el año pasado salió esta publicación de Rodrigo Bernal, que es un famoso investigador de palmas, y él y se conoce la flora de la Amazonía muy bien, y él propuso junto con colegas de que realmente si uno mira la composición de la vegetación amazónica, hay taxones que parecen como relictos, son relictos costeros. Entonces esto, ligando a esta idea de que había incursiones marinas, propuso de que es posible que esto también ha influenciado la composición moderna de la Amazonía y que hay rasgos de esa influencia marina, igual como se da en la fauna, con, por ejemplo, el delfín de agua dulce, que también hay plantas que son relictos. Entonces, esta idea se propuso. Y siguiendo esta idea, también nosotros en Ámsterdam miramos de nuevo a los sedimentos que sabíamos tenían mucho manglar. Y una de las cosas que nos realizamos es que el manglar, como hay esta duda, hay gente que duda que había influencia marina, decidimos de nuevo observar estos manglares y sacarles fotografía con el microscopio electrónico, que son de alta resolución, y efectivamente, como siempre sospechamos, estos fósiles que les habíamos adjudicado característica manglar, sí, es o sea, sí son manglares fósiles. También mi estudiante Mateo Chumbata hizo análisis estadísticos para ver si la idea que lanzó Rodrigo Bernal, si efectivamente había una asociación de plantas que venían, digamos, en la periferia de estos manglares. Y nos sorprendió mucho, pero sí hay un taxón que es, bueno, no les voy a decir el nombre fósil, ahí está, pero que es relacionado con un taxón moderno que es de la restinga, las barras costeras. En Brasil, por ejemplo, se da esta Humidia balsamífera, y ese venía en la asociación de la que la estadística había mostrado que son como asociados al manglar. Entonces fue un hallazgo reciente que hicimos con el polen. Bueno, eso es una reconstrucción de cómo pensamos hasta dónde se extendió la influencia marina, o sea, coincidiendo realmente con el sistema PEBAS. Bueno, hay muchísimo más que se puede decir sobre la formación PEBAS, el sistema PEBAS, pero ahora quiero pasar a esta transición que hubo de este sistema lacustre a lo que vino a ser un ambiente dominado por el río, el gran río Amazonas. Y pensamos que esa transición surgió entre Mioceno medio y Mioceno tardío, que es esa transición es a los 11 millones de años. ¿Y por qué pensamos eso? Bueno, por un lado, por los hallazgos que los colegas geólogos hicieron en Brasil, en partes de Colombia, pero principalmente en Brasil, y también por los datos que recopilamos del cono amazónico, o sea, este sistema en el Atlántico. Entonces, un poquito más sobre eso. Ah, se me olvidó mencionar esto. Aquí ven, es una reconstrucción que hizo Natalia Sá, es un trabajo que fue publicado este año, que es un trabajo bonito también, hablando de las características del sistema PEBAS, y una ilustración de cómo sería esa transición de ese sistema lacustre a un sistema fluvial. Entonces hay evidencia, como les decía, de evidencia terrestre y hay evidencia del récord marino, de los sedimentos marinos. Yo no he estado en esta localidad, pero sí he leído mucho sobre las evidencias que se han hallado en Acre, en la provincia de Acre, en Brasil, y especialmente es conocido por los fósiles que se han encontrado en Pursaur, una variedad de fósiles, y también recientemente
obtuvieron datos de la edad de estos sedimentos, que son, y me parece eso muy interesante, en la transición que pensamos, la transición de sistema lacustre a sistema fluvial, parece suceder en, o sea, los sedimentos fluviales parecen coincidir con esa edad. Y también, bueno, se ve la transición de cambios de los organismos, estos megaorganismos que sucedió en el transcurso del Mioceno. Ahora me gustaría destacar la evidencia del récord marino, del registro marino. Y aquí les muestro una imagen satélite de lo que es la bocana del Amazonas, que se ve aquí por esta, digamos, esta pluma de sedimento, pero también les quiero destacar esa mancha grande en azul oscuro, que son las algas marinas que están asociadas con la llegada del sedimento del Amazonas en la costa atlántica. Y bueno, toda la costa atlántica desde la bocana hacia la bocana del Orinoco está influenciada por estos sedimentos que trae el Amazonas. Entonces se pueden imaginar que esa transición de sistema lacustre a un sistema fluvial transcontinental es de gran importancia para la biología, la geología de Sudamérica. O sea, este sistema tiene una influencia grandísima sobre todos los medios. Y bueno, es como un, digamos, está promoviendo la productividad marina por traer tantos nutrientes al llegar al océano. Aquí también les muestro en esta imagen, que espero puedan ver, también la influencia de las aguas dulces que trae el río. O sea, no solamente el sedimento, que son cantidades gigantes, pero también la pluma de agua dulce que trae el río y la influencia que eso tiene en el sistema costero. Entonces, nuestra pregunta era, ¿cómo se generó eso? Y ahí el líder en esta investigación fue Jorge Figueiredo de Petrobras, que tuvo la oportunidad de publicar algunos de los datos que generó la Petrobras con los pozos de petróleo que perforaron en este abanico amazónico y que, bueno, que fue en colaboración no solamente Petrobras, pero también con otras petroleras. Y se dio la buena fortuna de que, donde se ve esta estrellita, hubo un pozo que Petrobras dio permiso de que se estudiara científicamente, que se publicaran los resultados, y eso nos dio, nos permitió producir un modelo de cómo evolucionó el río Amazonas. Esta figura de pronto es un poco complicada, pero les quiero destacar aquí en el lado izquierdo, ven este color turquesa, que es como el límite entre donde se vuelve turquesa a naranja, es el límite, digamos, geoquímico. Cuando uno estudia la composición del sedimento, que lo hicieron los geólogos de la Universidad de Brasilia para este proyecto, entonces se ve un cambio de composición que se relaciona en proveniencia, origen de sedimento andino y amazónico. Entonces, aquí lo que es azul era sedimento generado por el escudo amazónico, esta parte oriental de la Amazonía, mientras que lo que está en color naranja era sedimento que venía de los Andes. Entonces, hay un contraste muy claro químicamente de dónde entró por primera vez el sedimento andino, que es alrededor de los 9 millones de años, entre 9 y 10 millones de años. Eso fue la evidencia de que comenzó el río. También sabemos de este estudio inicial de Jorge Figueiredo que había como tres etapas, que cuando comenzó el río no era inmediatamente el río como se conoce hoy en día, que tenía un aporte
mucho menor de sedimentos a su comienzo y incrementó a través del tiempo, especialmente en el Pleistoceno, con los cambios climáticos, empezó a ser un motor de sedimento que trajo cantidades tremendas de sedimento a la costa atlántica. Mirando a la palinología, vemos en estas curvas se ve que hay como un incremento que representa el incremento de la productividad marina, o sea, de organismos como dinoflagelados que empiezan a cambiar en composición ahí de aguas, digamos, de pocas nutrientes en la parte inferior antes de que surgió el Amazonas, y organismos que son de alta productividad y responden a un incremento de nutrientes que es lo que causó la llegada del Amazonas de los sedimentos andinos. Igualmente se ve un cambio en la proporción de lo que son, digamos, organismos marinos y en relación a material terrestre, que es esta curva donde dice fluvial input, es un incremento tremendo del aporte de sistema de material terrestre. Y también observamos en la composición del polen que cuando comienza el río transcontinental, que también llegan los taxones que se conocen que son de montaña y de alta montaña. Entonces, hay como, por un lado, la geoquímica, por otro lado, la palinología que nos ayuda a entender cómo transicionó el Amazonas. Eso es para destacar esa productividad, y estos son los organismos dinoflagelados, calcáreos, por un lado orgánicos, que son característicos de o bien aguas pobres o aguas enriquecidas. Y esto es una reconstrucción de James Albert sobre cómo cambió en términos geográficos, cómo transicionó el sistema PEBAS a un sistema fluvial. Bueno, ustedes se podrán preguntar, ¿qué es lo que causó todo esto? ¿Por qué hubo esto? ¿Por qué hubieron estos cambios? Porque estamos mirando a la evidencia de campo, qué es lo que es el rompecabezas con lo que trabajan los geólogos, ¿no? O sea, sabemos que hubieron esos cambios, bueno, sabemos qué ambientes hubieron y cómo cambiaron, cambió lacustre a sistema fluvial, pero ¿por qué? Entonces, de nuevo, recopilando los datos geológicos, hay que ver a los mecanismos de gran escala, como por ejemplo el levantamiento de los Andes. Al comienzo les mencioné esta interacción, pues es en esa interacción que también causa estos cambios. Aquí les tengo dos cosas. Por un lado, el levantamiento de la cordillera. Este mapa es generado por Mauricio Bermúdez. Y ven cómo el levantamiento de la cordillera tuvo una historia bastante dinámica. Es decir, no fue un sistema que se levantó homogéneamente a través de toda, digamos, norte a sur, sino que hubieron áreas donde hubo levantamiento más reciente. Estos son, por ejemplo, los áreas de color rosado. Entonces, ese levantamiento que hubo especialmente en el neógeno, aceleración de levantamiento, generó grandes cambios en los sistemas de drenaje y cambió, digamos, también la arquitectura de esas cuencas sedimentarias donde se formó el sistema PEBAS y el río Amazonas. Otro aspecto que realmente ha surgido en los últimos 10 años que la explicación se ha generado es este mecanismo que se llama topografía dinámica. Es la interacción de las placas oceánicas y continentales, la interacción entre esas placas y cómo se absorben por el manto. Aquí ven como un rayo X, digamos, de la corteza terrestre. Espero que se puedan imaginar, esto es como una parte del globo. Entonces, aquí en negro es como la posición de los Andes, en gris la formación PEBAS, y esto es la costa atlántica. Y en azul ven una placa que está como buceando por debajo de la corteza
terrestre, que es la placa suramericana, y ese buzamiento de esa placa y la forma en que está absorbiéndose crea un fenómeno geográfico que está indicado en estos mapas, donde ven, en la, no sé si me pueden seguir, pero aquí ven sistema PEVAS. Entonces, el buceamiento de esa placa hace como un, como, está como bajando, está creando espacio, que es el espacio que ocupa el sistema PEVAS. Y a medida que pasa el tiempo, esa subsidencia migra hacia el oriente. Entonces, eso es lo que genera ese cambio de sistema PEVAS a sistema fluvial. Y también es la causa de la que hoy día, si miran el mapa más de abajo, el donde dice el presente, el now, eso también es la razón de que hoy en día la Amazonía Central es la zona donde hay como más acumulación de aguas. Es como un mini sistema de sistema PEVAS, digamos. Entonces, esa es la explicación de cómo se formó ese sistema. Entonces, realmente eso es lo que yo les quería decir hoy. Tengo algunas reflexiones más, pero quizás lo más importante que yo espero que traigan de esto, que por un lado es inspiración y que vayan al campo y descubran mucho más. Y por otra parte, decir que es muy importante esa relación entre la geología y la biología, que para entender la historia hay que mirar a ambos aspectos, pero también hay que mirar qué es lo que es, cómo fue la historia de los Andes y cómo es la Amazonía y cómo combinaron las dos para generar lo que es la Amazonía hoy en día. También les quería decir, bueno, si están interesados en más datos, hay un libro sobre el tema, tenemos un libro sobre montañas que espero puedan mirar y se pueden compartir los capítulos. Y también quería decirles un poquito sobre, bueno, esto fue lo que hicimos, este es el trabajo que hay hecho, ¿qué es lo que hay por hacer ahora? Entonces, antes de que nos atacó esta pandemia, este corona, pues había planes para trabajos futuros. Aquí les muestro una imagen de Paul Baker y Sherilyn Fritz que habían levantado este programa de colaboración internacional, el ICDP, y era un programa para perforar, hacer pozos científicos para producir nuevos datos, nuevo material para estudiar para toda la comunidad científica latinoamericana. Entonces, esto, bueno, quedó parado de momento y, bueno, no sé cuándo se va a proseguir, pero seguro de que se proseguirá cuando la salud pública lo permita. Lo otro que les quería mencionar y que espero puedan seguir, aquí veo un link, es que hay una iniciativa que se inició el año pasado, que es un gran grupo de científicos amazónicos, latinos y algunos no latinos, se juntaron una iniciativa que se llama The Amazon We Want, Science Panel for the Amazon, que es para generar un informe sobre la Amazonía que es para ayudar a informar a los políticos cuando toman decisiones sobre la Amazonía. Y es un reporte hecho por científicos para informar a aquellos que gobiernan y ojalá para proteger la Amazonía y bueno, ya dar una información que ayuda a la gente a tomar las decisiones que deberían tomar. En fin, ya les dejo. Si tienen preguntas, lo último ya es decir que también estamos con colegas Luis Palacesi y Daniela Silvestre, estamos haciendo un volumen especial que si alguien está interesado en contribuir, todavía se puede. La fecha para sumisión está puesta al 1 de diciembre. Entonces, esto es lo que todavía les quería decir como última cosa. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, pues claro, a la disposición. Karina, muchas gracias por esa presentación. Ay,
no te oigo, Diana. No les puedo oír. Diana, no les puedo oír. Hola, discúlpame. Ya. Un problema técnico. Ya te oigo. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí, ya, discúlpame. Es que tuve un problemita técnico con el chat, con el audio. De verdad quería darte las gracias, Karina, por esta excelente charla. Hemos tenido 300 personas, la capacidad máxima en el Zoom, no podíamos aceptar más los que estaban conectados en YouTube, que por lo menos 100 personas más. Así que creo, para mí ha sido un súper éxito tener 400 personas pensando en Diana, esto iba a ser una clase de biología nomás. Supuestamente, pero mira, ha sido magnífico. Hemos convocado biólogos, geólogos, carreras afines y mira, yo estoy, me siento muy contenta de tener a 400 personas pensando en la evolución de la Amazonía. Así que bueno. Por imagínate supuesto, que estuviéramos todos en un salón. Sería lo máximo. Quisiera dar paso a las preguntas. Entonces, desde Aurora van a controlar las preguntas que vengan por el YouTube y yo voy a intentar controlar las preguntas que están saliendo en el Zoom. Les pido un poquito de paciencia porque empiezan a escribir y a dar agradecimientos y se me puede quedar alguna pregunta perdida. Así que si eso llegara a pasar, por favor, me la repiten, ¿ok? La primera pregunta que tengo, Karina, para ti es si la conformación actual del Amazonas puede ser el resultado de un caso de pirateo fluvial, fluvial piracy, de gran escala del sistema Acre contra el sistema Pebas. Pues yo diría que sí, eso se podría llamar así. Es como, sí, esas, o sea, hubo un, no pude ir mucho en eso, pero el proto-Amazonas existió desde casi desde el Cretácico, yo creo, aunque se sabe desde el récord que yo conozco, por lo menos es desde el Eoceno, pero era un sistema originario en la Amazonía Oriental y el sistema se fue yendo, comiendo más hacia el occidente y se juntó efectivamente con el sistema Pebas. Sí, sería como un pirateo, una unión de dos sistemas. Ok. Tengo otra pregunta para ti. ¿La orogénesis de los Andes también pudo afectar otras regiones en Sudamérica, además del Amazonas? ¿Hay hipótesis de que el levantamiento de los Andes y los cambios climáticos que ocasionó pudieran afectar los ambientes cerrados, como en el caso del Chaco, extendiendo estos ecosistemas durante el Mioceno medio y tardío? Uy. Eso no, yo no tengo buena respuesta para eso, pero sí, el cambio climático cuaternario y la interacción con los Andes afectó mucho los ecosistemas, ¿no? Y también cambió mucho la geomorfología. Entonces, por ejemplo, en el cuaternario debe haber habido mucha incisión de los Andes, mucha producción de sedimento, que es lo que claro, también se ve en el sistema del río el incremento de transporte de material hacia el Atlántico. Ahí faltaría un poco de evidencia en esa región, ¿no? ¿Tú dices en los Andes o la intersección? O sea, lo que para mí es una de las grandes preguntas es, se ha hablado mucho de mega abanicos en el piedemonte andino, pero ¿cómo es la interacción de estos mega fans con el Pebas hacia el Acre? ¿Cómo es esa transición Pebas, mega fan, Acre? Eso es, yo creo que hay mucho por investigar en eso. Ok. Otra pregunta más. ¿Qué se sabe sobre la micología en el sistema Pebas? Por ejemplo, las esporas de hongo que son micorrizas en la actualidad. Ni idea. Eso está por ahí el genio a levantarse a estudiar eso.
porque hay cantidades de hongos, pero ¿qué significa? Ni idea. Igualmente hay cantidades de esporas de helechos. Y bueno, se sabe que algunas son de montaña, otras son del sistema mismo ahí en tierra baja. Entonces, eso, los hongos, tanto de, bueno, los hongos y los helechos, todavía eso estaba muy por estudiar. Mira, Karina, Rodolfo Salas te pregunta, ¿qué opinas sobre los sedimentos de la llamada Upper Pebas Formation en la zona Nueva Unión Porvenir cerca a Nauta? ¿Piensas que esta zona pueda representar la transición del sistema Pebas a una fase muy fluvial? Y yo creo que él te pregunta esto es porque recientemente hemos ido a campo a esa zona y hemos visto unos sedimentos bastante particulares. No son como el pebas sensu stricto, azulito, el pebas tradicional. Y me imagino que lo que él pregunta viene pensando en esos campos que hemos realizado. Entonces, ¿conoces algo de ahí? Pues de hecho yo he ido con el grupo finlandés a Nauta y me acuerdo ver esos sedimentos son muy diferentes, pero sí pueden ser parte, digamos, más juvenil de ese sistema lacustre, fluvial, quiero decir. Pero Karina, ¿dónde? Sí, sí, sí. perdona, sigue. No, que, o sea, yo los he visto y no se ven como el pebas que conocemos, digamos, de la Amazonía, digamos, de la parte, digamos, de Leticia, de Iquitos y todo eso, pero puede ser una parte más expuesta de pronto, no sé, yo diría que fluvial, más joven, pero ya parte del sistema transicional hacia el Amazonas, quizás. Una de las cosas que a mí me ha tenido pensando de ese afloramiento, y aquí apropiándome un poco de la pregunta de Rodolfo, es el hecho de qué tanta erosión podremos tener entre el pebas normal y estos sedimentos rojos de Nauta. Es decir, se ven, no hay un afloramiento continuo, evidentemente, pero digamos que están muy cerca en campo unos de otros, pero ¿cuánto tiempo realmente estará escondido habrá en erosión entre ellos? Eso es algo que Ni tengo en la idea, cabeza. ni idea. Pero lo que sí se sabe, lo que es el gran problema, claro, es de que hay muchos hiatos. Inclusive eso ha sido la base de mucha discusión entre científicos y de, no, usted no tiene razón porque bla, bla, bla. No, es porque hay tantos hiatos, entonces depende de dónde miras, vas a encontrar otro fragmento de la historia geológica. Entonces, unir esos pedazos es complicado y eso genera discusión de esta forma o de la otra. Entonces, eso es un problema de trabajar con los sedimentos terrestres y ahí es donde un récord, un registro como el abanico es muy útil porque aunque te trae como forma de basurero, te trae el material de todo el continente, por otro lado es bastante, bueno, es muy continuo. Y este es el problema del registro terrestre amazónico, que es muy discontinuo y donde miras va a haber discrepancia. Entonces es muy difícil juntar todo. Por eso mismo es también muy importante de cuando hay un hallazgo nuevo que se reporte, porque así poquito a poquito vamos entendiendo. Sí, yo les decía un día a unos chicos con los que tenemos clase que uno de los problemas del Amazonas, de interpretar el Amazonas, es este problema espaciotemporal, ¿no? Sí. Tenemos muchos bits pequeñitos y además de que es un tiempo geológico grande, tenemos un área enorme. Entonces, Exacto. es como, ¿cuándo estás viendo lo mismo y es en la misma área o es en un área diferente? Que era un problema al que no se le prestaba atención cuando se juntaban los registros. Y probablemente mucha de la controversia venga de estar viendo diferentes cosas en el mismo lugar o Exacto. diferentes momentos en el mismo sitio. Exacto, así es. Hay que ser muy conscientes de eso y de que cuando uno mira algo es un pedazo de la pantalla total, pero es muy difícil ligar eso y por eso los pozos son importantes, pero inclusive los pozos tienen esos problemas también, como se ha visto. Bueno, Karina, vamos a hacer las últimas dos preguntas y luego los chicos de Aurora quieren hacerte una entrevista. Todos están bienvenidos a hacer parte o a escuchar la entrevista. Son tres preguntillas cortas. Entonces voy a cerrar la ronda de preguntas con dos que me parecen interesantes.
Una puesta en YouTube por Susana Velázquez, que es cómo la información prehistórica de la Amazonía puede contribuir al desarrollo sustentable y la conservación de la cuenca transnacional. Y me pareció interesante un poco por lo que has hablado del hashtag AW2. Entonces, por eso te la transmito. ¿Me puedes repetir de nuevo, por favor? No seguí bien. ¿Cómo la información prehistórica de la Amazonía puede ¿sí? contribuir al desarrollo sustentable y conservación de la cuenca transnacional? Bueno, lo que creo es que genera una idea de cómo fue el pasado, ¿no? Y hay que percibir también de que la historia ha sido muy dinámica. Hemos visto muchos ambientes diferentes. Entonces, es un sistema muy dinámico. Es muy difícil decir qué Amazonía quieres preservar, el de ahora, el del futuro, el del pasado. Eso es una cosa difícil, pero el récord histórico te da como una idea de esa resistencia del bosque, que los procesos naturales, el sistema de bosques ha continuado desde hace muchos millones de años, en diferentes formas, diferentes composiciones, pero ha estado ahí. Entonces, eso es una de las cosas, yo diría, más importantes de realizarse, de que es como un tesoro histórico que tenemos hoy en día y que en ese sentido la destrucción por el humano de ese tesoro es una cosa muy a tener en cuenta, que hay que ver el peso de la historia. Yeah. Ok, Karina, voy a dar paso a los chicos de Aurora. Gloria Alejandra Rodríguez, a quien en este momento le voy a abrir el micrófono si me regala un segundito. Oye, una pregunta, los comentarios en el chat, ¿me los puedes pasar? Porque sería chévere ver, ¿no? ¿Qué comentarios hay? No sé si eso es posible. O sea, los voy a intentar pasártelos. No soy la más experta, pero sí, no te preocupes que hago el... Sí, se puede copiar, así que los puedo ver. Porque me parece un recuerdo chévere de tener. Sí, te los paso. Incluso hay alguien que quiere, está preguntando que si puede hacer el doctorado contigo. Bienvenidos. Alejandra, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, hola, aquí estoy. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Karina. Un placer. Igualmente. Buenos qué días. Qué pregunta bonita que hicieron. Hola, Diana, ¿me escuchas? Sí, Alejandra, adelante. Alejandra tiene un posgrado en Ciencias del Mar y Limnología y se va a encargar de dirigir la entrevista, Karina, así que yo me voy a poner en silencio porque tengo una construcción cerca. Adelante. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a la doctora Karina Hohn por regalarnos este espacio para unas preguntas. Y pues buenos días a todos los que nos siguen desde Zoom y desde YouTube. Les cuento brevemente que Aurora es una productora audiovisual especializada en divulgar las ciencias de la Tierra, nacida en Colombia, y pues nuestra misión principal es favorecer la apropiación social del conocimiento. Y para ello queremos brindar espacios de comunicación como este entre la sociedad y la comunidad científica. Nuestra invitada hoy, la doctora Karina Hohn, estudia la evolución de los ecosistemas que existieron en el pasado. Especialmente ella ha estudiado el impacto de la formación de las montañas de los Andes y la entrada del mar en la Amazonía durante los últimos 65 millones de años. De antemano, pues agradecerte, Karina, por compartir este espacio. Para mí, realmente como bióloga y como paleoecóloga e información, es un placer tener la oportunidad de interactuar contigo. Y pues quisiera empezar por preguntarte qué te motivó a estudiar la Amazonía y cuáles han sido las principales preguntas de investigación que han guiado tu carrera como científica en esta región. Gracias por la amabilidad, por hacerme estas preguntas y por tenerme con ustedes, ¿no? Me encanta realmente la idea de difundir la ciencia y también pues es una oportunidad positiva que fue generada por una situación negativa que fue la pandemia, pero ha hecho posible este tipo de comunicación, lo que creo es una cosa muy positiva.
Bueno, yo diría que mi primer motivo por estudiar la Amazonía quizás nació en mí mucho antes de inclusive de estudiar geología, sino que yo viví en España y me eduqué en España, hice el bachillerato allá. Entonces, por vivir allá, pues claro, siempre escuchaba mucho sobre Sudamérica y me llamaba mucho la atención ir a Sudamérica y poder investigar allá. Y luego cuando empecé geología, pues hubo un grupo, o sea, el grupo del profesor Van der Hammen, que fue el que, bueno, empezó la trayectoria de estudios en Colombia. Entonces, él vivió ahí desde los años 50 y bueno, él era nuestro profesor en la universidad. Entonces nos inspiró mucho a los que estábamos por aquel entonces en los años 80 estudiando biología. Yo hice una especialidad en biología, o sea, soy geóloga, pero con especialidad en biología. Y así fue que yo llegué a conocer este trabajo. Y entonces mi primer deseo fue de ir en ese proyecto y comenzamos. El primer trabajo fue como de maestría en los Andes. Y después cuando me gradué, pues el profesor Van der Hammen había iniciado otro proyecto en la Amazonía que era el programa Tropen Bos, que era mirar ¿cómo decir? Digamos, el conocimiento básico de geología, de biología, también con la idea de Sustainable Development, desarrollo sostenible. Y entonces me invitó a ir allá y eso me pareció una cosa fabulosa, ¿no? Esa posibilidad. Entonces llegué con una beca de ICETEX. Yo me hice el estudio con beca de ICETEX y después de 2 años en Colombia, ahí pues me dieron una beca para hacer el PhD. Cuando, quizás interesante saber de que cuando yo comencé, no había hipótesis, preguntas, no, era vaya e investigue, mira a ver qué hay. Porque no había mucha literatura. Entonces fue realmente haga lo que le parezca, pero venga con algunos datos interesantes. Y así fue. Y fue al principio, pues conocía muy poca, o como decía, muy poca literatura. Entonces fue ir al campo, o sea, vivir en Araraquara, ir al campo con los indígenas, con los colegas que estaban allá, y dándose como una idea de, bueno, ¿qué puedo yo hacer aquí? Entonces, así poco a poco se fue formando. Y yo diría que a través de los años, desde, bueno, el 88, que fue cuando, bueno, fue la primera vez que fui a la Amazonía, hasta ahora siempre he seguido teniendo curiosidad y, claro, las ideas evolucionaron y una vez que uno tiene más conocimiento, ahí sí empieza a hacerse como preguntas más fundamentales y, digamos, basadas en lo que ya se halló. Pero al principio era, vaya y mire. Ok. Qué bueno escuchar esto, sobre todo, pues yo soy colombiana y el profesor Thomas Van der Hammen creo que ha sido una gran inspiración para muchos de los que estudiamos ahora mismo el pasado. Y bueno, siguiendo con esto, Karina, y con tu vida en Colombia y la experiencia en campo, recuerdo que en un artículo que escribiste para Scientific American, mencionabas que tu viaje más difícil justamente en campo fue por el río Apaporis en Colombia. Así que sí, quisiera que nos contaras un poco acerca de cómo fue tu experiencia realizando campo en estos lugares tan remotos e inhóspitos como lo son pues estos ríos de la Amazonía. Y además que nos cuentes un poquito desde tu visión como mujer, ¿no? ¿Cómo fue hacer campo hace tantos años en este lugar tan difícil y cómo crees que han evolucionado las condiciones para nosotras las mujeres en el quehacer científico? Interesante. Oye, eso es mucho a contar. Pero sí, la investigación en la Amazonía no era fácil y me imagino que aún no es fácil. Yo creo que en ese sentido no hay mucho cambio. Y bueno, las condiciones eran bien primitivas, hay que decir, o sea, tenemos esta base en Araraquara y ahí pues se equipaban los botes, se compraba la gasolina y había que planearlo bien y hubo ocasiones en que no se planeó bien
o desapareció gasolina y entramos en problemas, porque claro, si estás lejos y se te va acabando la gasolina o se te acaba la comida, preciso en ese viaje la Papoís, que fue el más complicado, sí, que realmente no fue nada cómodo. También tampoco era cómodo, o sea, yo tenía la gran ventaja que mi asistente de campo, Aníbal Matapí, él era muy inteligente y muy hábil, y se conocía todo el medio y exactamente cada curva del río, entonces me sabía en buenas manos con él. Él realmente fue muy importante en el hecho de hacer posible esos viajes. Claro, también el hecho de que hay plata para hacerlo, pero en últimas, cuando estás en un medio como la zona, en medio del río, por ejemplo, el Caquetá, y en áreas tan, digamos, alejadas como la Papoís, realmente dependes del conocimiento del indígena. Y como después me di cuenta, en el río Amazonas los indígenas ya no tienen el mismo conocimiento como aquellos que son realmente educados, digamos, en el medio donde no ha habido mucha comunicación, digamos, con las ciudades y todo eso. Entonces, él se conocía todo, entonces eso hizo posible ir a estos sitios inhóspitos. Y bueno, fue complicado porque para la Papoís hay que, o sea, se subía por el, creo que el Mirití Paraná, y había que hacer como una parte, había que ir por lo que se llamaba el varadero. Había que llevar el motor, inclusive, del bote, había que traerlo e ir por el varadero para llegar a la Papoís. Y bueno, llegando allá también nos dimos cuenta que no estábamos muy bienvenidos. Y sí, no, realmente no estaban, y era, después pareció, siempre fue difícil saber exactamente qué, pero había, creo que posiblemente un guerrillero que estaba ahí, digamos, refugiado, no sé. Entonces realmente no nos hicieron, nos dejaron estar, pero también era claro que cuanto antes nos fuéramos, mejor. O sea, eso era una cosa también. Y, o sea, ese tipo de cosas también se hallaban por aquel entonces. Y, bueno, igualmente en otra salida al Agua Negra, que Diana bien conoce, porque fue su tema de maestría, el Agua Negra también se dio una situación similar, que había ya había, yo no sé, gente relacionada con tráfico que estaban ahí y casi tropezamos con ellos. Entonces, ese tipo de cosas, pues, son riesgos. Después, claro, son los riesgos de salud también que uno corre. O sea, hay mucho tipo de riesgos, pero bueno, cuando estás en medio haciéndolo, no te parece un riesgo, te parece como, esta es mi misión, esto es lo que vengo a hacer, y lo haces, pero en realidad sí, hay muchas situaciones difíciles. Y bueno, en cuestión de hacerlo como mujer, la verdad es que nunca me causó problemas. Yo creo, a no ser que sean las incomodidades que uno como mujer pueda sufrir en el campo, que ustedes saben de qué hablo, pero por otra parte, nunca sufrí, digamos, discriminación, en el sentido que yo llegué yo sola para hacer ese trabajo, y entonces se me conocía, bueno, yo estaba representando un trabajo geológico. Lo que sí me acuerdo, que me llamó mucho la atención, cuando yo llegué a Aracuara, llegué con la avioneta y llegaba con un biólogo que venía de Kew Gardens, de los Jardines Botánicos de Londres, y pues, llegamos, consideramos los únicos gringos, digamos, llegando. Entonces, al principio nadie me dirigió la palabra porque pensaban que era la esposa de este señor. Pero una vez que era claro que no era esposa de nadie, entonces ahí ya funcionaba como independiente. Eso sí. Ok. Muchas gracias. Qué historias tan interesantes, Karina. Por último, quisiéramos preguntarte, ¿qué consejo le darías a los jóvenes científicos que empezamos a estudiar paleoecología? Pues yo diría que sigue tus sueños. Si tienes una ambición científica, un sueño científico, síguelo, no te dejes
no te dejes, ¿cómo decir?, abatir por contrariedad. Siempre uno se encuentra contrariedades y eso es una de las cosas, yo diría, más importantes que tienes que aprender como científico, es que tienes que mantenerte en pie frente a, digamos, al viento en contra. Y eso tienes, es una trayectoria de aprendizaje. Al principio de pronto te deprime, te defrauda, pero no, hay que cada vez levantarse y seguir adelante. Y no dejar que el sueño se quede atrás. Muchas gracias por tus palabras, Karina, y por el tiempo y disposición para esta entrevista corta. Muchas gracias a Diana Ochoa por organizar todo esto. Y pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @aurora.divulgación y en el canal de YouTube, donde se está transmitiendo en vivo, como Aurora Comunicación Científica. Hasta luego, chicas, que estén muy bien y muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, Alejandra. Karina, muchas gracias. Con esto terminamos. Solo quiero hacerte una pregunta. Hay un par